Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Sí con Raquel Besudo. Gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros una mujer muy bella y talentosa. Conductora, empresaria, actriz de cine, teatro, esposa, madre. Me refiero a la preciosa Claudia Lizalde. Estoy segura que les va a encantar. También les vamos a presentar un reportaje de lo que sucedió en el cóctel previo a la apertura del Museo Jumex, que abrió sus puertas el pasado 19 de noviembre. En la parte musical escucharemos a Carlos Owen. Con su talento y acompañado de su guitarra, Carlos los va a conquistar. Ya Roberto les platicará más de él. Ya para cerrar, les vamos a presentar una entrevista con la divina Paulina Alcocer, presidenta de la Fundación Pro Mujeres Cautivas. Paulina nos va a platicar de su labor con mujeres en reclusión y cómo las apoya en su rehabilitación. Por favor, no se despeguen. La vamos a pasar muy bien. Iniciamos. Claudia Lizalde nació el 19 de agosto de 1978 en la Ciudad de México. Inició su carrera en televisión dentro del programa de concursos A la Cachi Cachi Porra, en el cual permaneció cerca de 3 años. Tras haber participado en Canal 11 con dicho programa, Claudia se integró al elenco de conductores jóvenes del matutino Hoy Sábados, para más adelante realizar programas especiales para Canal 5. Claudia Lizalde, además de conducir programas de televisión, cine y obras de teatro, ha escrito 3 libros, entre ellos La decisión es tu vida, tú eliges. Claudia ha sido imagen de algunas de las marcas más importantes a nivel nacional e internacional, entre las que se encuentran All Brand, Bonafont y Vancomer, entre otras, además de ser embajadora de Samsung. Claudia Lizalde en 2010 lanzó en México y España su nueva línea de joyas, Mantra. En 2012 creó el sitio web Mamá Natural, con el fin de educar y apoyar a las nuevas madres para que lleven una vida sana y natural junto a sus bebés. Claudia Lizalde, talentosísima y carismática conductora, escritora, conferencista y actriz, nos acompaña hoy en Sí con Raquel Besudo. Amigos, pues bienvenidos a Sí con Raquel Besudo y como les había dicho, nada más y nada menos que tenemos a Claudia Lizalde. Bienvenida, guapa. Mi amiga del alma, porque además somos amigas desde hace mucho tiempo. Y quería yo preguntarte, Claudita, ¿tú siempre te viste en la televisión? Pues cuando era chiquita sí, pero más que verme como conductora, que es como empecé una carrera profesionalmente hablando, me veía como actriz y ahora muchos años después estoy ya mucho más involucrada en la actuación, entonces, y no en la tele, sino en el teatro y en el cine. Entonces la vida da muchas vueltas. Creo que lo importante es soñar y perseguir tus sueños, aunque te lleven por un lado y luego a otro, siempre terminan llegando. Y empezaste en el Canal 11. Cuéntanos esa etapa. Sí, empecé en Canal 11 porque tenía una agencia de modelos que empecé en la universidad. Eso fue muy divertido porque tenía 17 años y muchas de las compañeras que yo tenía en la escuela se dedicaban a modelar o a decanear para pagar sus estudios. Claro. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Si tengo este papá que es fotógrafo y tal, pongo una agencia de modelos, les ayuda a encontrar castings y demás. Y así empezó. Uno de los clientes que tenía se llama Boy London, una marca de ropa, y ellos iban a tener como pues un concurso y tal para hacer su imagen y demás, y bueno, coincidió con la agencia, les organizamos todo, les encantó lo que hice, yo lo conduje, y meses después le dicen a uno de los que era PR de la marca que estaba buscando una conductora para Canal 11. Me propuso a mí, yo fui a hacer el casting y me quedé, pero ya no estaba pensando en la televisión, ¿ves? Es esta historia de decir, bueno, lo soñé cuando era niña, ya de adolescente, porque a los 17 años no eres más que un adolescente, era mi propia... la dueña de mi propia agencia de modelos, mi propia jefa, y llegó la oportunidad de hacer este casting. Y que también estuviste, yo me acuerdo perfecto de que estuviste en Big Brother. Sí. ¿Y qué tal fue esa experiencia? Muy dura, pero muy transformadora, porque si debería resumirlo en una sola cosa, a mí lo que me dejó Big Brother fue una claridad muy, muy fuerte, profunda de lo que sí soy y de lo que no soy. Porque yo tengo un carácter, además de tener un carácter muy fuerte, lo que sea, pero al final del día trato de conciliar, de tener armonía, de estar bien. Y esto en un concurso como Big Brother, porque al final de cuentas era un concurso, sonaba raro. Entonces me decían, es que tú no puedes ser así.
no te puedes estar riendo todo el tiempo, no puedes ser tan buena onda. Entonces sí llegó un punto en el que yo me lo pregunté, dije, bueno, igual y no, teníamos tanto tiempo ahí adentro, claro, para estar y pensar. Y no ganaste. Y me lo pregunté, gané el segundo lugar. Sí, te ganó Eduardo. Ganó Eduardo Videgaray, que estuvo muy bien, porque de todas maneras estaban inventando que yo iba a ganar porque me habían pagado este amante o el otro. Entonces fue un poco mucho como callarle la boca a la gente que lo había inventado esto. Y por otro lado también me vino muy bien este segundo lugar, porque fue este regalo que, no sé, es mucho de los países como el nuestro, que el segundo lugar siempre termina para ellos siendo el primero, y el primero es como que muy cuestionado, no sé, claro, está mal pues, pero eso sí, me vino muy bien, me fue muy bien. Claudita, qué bien, pero tenemos que hacer un pequeño corte, ahorita regresamos. Hoy en Sí con Raquel Besudo tendremos el talento inigualable de un joven cantautor mexicano, dueño de un carisma extraordinario y con un mensaje siempre directo, positivo y enriquecedor. Autodenominado como un poeta hecho en casa, budista intermitente y un apache en busca de su tribu, Carlos Owen dejó de lado su prominente carrera de abogado y hasta cambió su apellido con tal de alcanzar su sueño, ser músico. A los 17 años comenzó a escribir sus primeras canciones y bajo la influencia de grandes artistas de la música como Bob Marley, Jarabe de Palo, Bob Dylan, Leonard Cohen, Sting, entre otros, ha logrado extraer la esencia de cada uno y reflejar la propia en sus canciones al estilo folk, country y rock, pasando por salsa y vallenato. En 2010 lanza su primer material titulado A Ti, que contiene 9 canciones llenas de ritmo y sinceridad, donde busca no solo darse a conocer, sino quedarse por completo en el gusto y la mente de quien lo escucha. Hoy, en Sí con Raquel Besudo, Carlos Owen. En las sonrisas, color y condición. ¿Quién hizo de tu risa una inversión? ¿Quién dibujó fronteras en donde no las hay? Hoy siembra calaveras sobre sal. ¿Quién vende tus ideas? Te hace trabajar para pagarle renta al aire que has de respirar. Quizás sea tiempo de concluir, de darle rumbo a esta confusión, o tal vez no. Some way out from here, said the Joker to the thief. There's too much confusion here, I can't get no relief. Businessman, drink my wine, plowman, dig my earth. None of them above the line, oh, what it isn't worth. Quizás sea tiempo de concluir, de darle rumbo. Esta confusión, leer en voz alta lo que nos dicta el corazón y volar, hacer que el oro negro se evapore, confiscar las ganas de matar y borrar la sangre que ha manchado. Y nos dejó este olor. Quien desde el fondo nos habla de amor. Quizás sea tiempo de concluir, de darle rumbo a esta confusión.
leer en voz alta lo que